Jehangir, no te preocupes, regresó su majestad. Él hallará a nuestra madre. ¡El sultán Suleimán, el magnífico! Señorita Fife, ve con Jehangir a sus aposentos. Retírense. Según me ha dicho Mustafa, la sultana Hürrem está desaparecida hace días y nadie sabe dónde está. Su Majestad, este incidente nos ha entristecido a todos. La búsqueda continúa. A la mediante la encontraremos. No es cierto que todos estamos tristes. Algunos están felices. Porque le han puesto una trampa a mi madre. Y le aseguro que quien planificó esto está ahora entre nosotros. Sea lo que sea que sepas, Mariam, solo dímelo. ¿Quién fue? Utilizando su ausencia, hicieron su movimiento. Falsificaron una carta de Selim. Cuando mi madre se enteró, partió de inmediato. Mi príncipe quiso detenerla. Su Majestad. Pero la sultana Mariam fue a verlo y no se lo permitió. Sí, es cierto. Porque ¿cómo podría haber sabido que era una trampa? Continúa. Después de unas semanas llegó otra carta de Selim. Como estaba preocupada por él, le envié una carta y él la respondió. Selim nunca estuvo enfermo y mi madre no llegó a visitarlo. ¿Quién, Mariam? ¿Quién hizo esto? Es obvio quienes tienen enemistad con ella. Nuestras sultanas. Es una acusación muy grave, Mariam. Tendrás que tener pruebas para fundamentar esto. El pasado es conocido por todos, sultana. ¿Para qué querría pruebas? Mariam, retírate. Y tú, Mehmet. Juro por Alá que eso es todo lo que sé. Te advertí muchas veces que no confíes en las cartas sin verificarlas. Nuestra sultana no nos permitió verificarlas. Se fue temprano por la mañana. Sultana. ¿Te enteraste de lo que le hicieron, Rustem? ¿Oíste lo que le hicieron a mi madre? No esté triste. Hallaremos a la sultana, la mediante. Mariam ha estado preocupada últimamente. No cree en las palabras que dice. Ella tiene mucho dolor. ¿Debo preguntarte en qué creer y en qué no? En este momento, todo lo que quiero es hallar a Hürrem. Hasta que la encuentre, todos son culpables ante mí. En especial tú, Mustafa. Dejé mi harem en tus manos. Y así es como proteges mi confianza. Disculpe. Pero no tengo culpa alguna. Ya le expliqué cómo partió la sultana. Si no podías evitar que se marchara, ¡pudiste protegerla! Lo que dicen las normas es lo que hice, Su Majestad. Pero ella desapareció en un instante. No sabemos dónde se encuentra en este momento. Se trata de una sultana, Mustafa. Es mi esposa. La madre de mis 5 hijos. Además, había criadas, guardias, soldados. ¡Cualquiera la hubiera protegido! ¿Esperas que crea esto? Ningún enemigo se atrevería a hacer algo así. ¿Quién podría?
Mis enemigos estaban junto a mí. Atice. Maidebran. Sé bien lo que hicieron en el pasado. Si tuvieron algo que ver con esto, desde lejos o en persona, les juro que las haré pagar con sus vidas. Su Majestad. Podría ser que Hurrem se esté ocultando en algún lugar hasta su regreso. Para después regresar a usted. Y al igual que Mariam y usted, acusarnos a nosotras. ¿Qué significa eso? Todos dicen que se trata de una trampa para Hurrem. Podría ser lo contrario. Podría ser una trampa de Hurrem para nosotras. Atice. ¡Ya estoy cansada! Estoy cansada de las acusaciones por Hurrem. Si pudiese hacerlo, me desharía de ella inmediatamente. Y tengo razones para hacerlo. Pero yo no he hecho nada. No sé qué le sucedió, ni quiero saberlo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Si está viva o muerta? ¡No me importa! Si desea escoger a alguien para sacrificar por esto, escójame y terminémoslo. Lárguense. ¡Todos salgan! También tú. Déjenme solo. Es evidente que la han matado. No, es imposible. Mi madre está viva. Solo necesita que la encontremos. Eso es todo. ¿No es verdad? No se preocupe, sultana. Sea cual sea la verdad, será revelada. Recemos para que Alá la salve y la traiga de regreso. Amén. Bali Bey, Rustem Pasha, el sultán los está esperando. Príncipe. Si le sucede algo a mi madre, tú serás el culpable. ¿Qué dices, Mehmet? ¿Qué tengo que ver con este incidente? Te expulsaron de Manisa. Y como todos los demás, culpas a mi madre. Todos dijeron que fue su culpa. ¿Y de pronto ahora desapareció? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me hablas de ese modo? Su Alteza, no. Avergüénzate. Oír estas palabras de mi propio hermano. Mehmet. Héroe. Entiendo tu tristeza y dolor. Pero no permitas que todos tus sentimientos te envenenen. Mustafa es tu hermano. Y estoy segura que nunca haría nada para entristecerte. Rustem Pasha, prepara 5,000 jenízaros. De ser necesario, quiero que lleves a los caballeros de las 5 divisiones. Y entra a cada casa. ¡Da vuelta a cada piedra! Sí, su majestad. De acuerdo a lo que dice Zumbul, el hecho de que la sultana está desaparecida es aún un secreto. Deberíamos tener cuidado porque nuestros enemigos pueden utilizarlo. No me importa lo que piensen los demás, Rustem. ¡Hallarás a la sultana Hurrem! ¡Es tu trabajo! ¡Viva o muerta, me traerás a mi sultana! Puede estar seguro que la hallaré. No descansaré hasta encontrarla. Tú conducirás esta investigación. De ser necesario, utiliza mi nombre. Tienes mi permiso y total libertad.
para interrogar a cualquiera, incluso a las sultanas. Ignorarás por completo sus lágrimas, incluso las de mis hijos. No me importa, utiliza los medios necesarios para hallar al culpable. Quiero que lo encuentres. Sí, a sus órdenes, Su Majestad. Pueden retirarse. Corren quería quitarle la vida. Envenenaste mi comida, pero en verdad lo que hiciste fue envenenar mi respeto. He crecido. Y es obvio que perdí mi inocencia. ¿Dónde estás, Corren? ¿Dónde estás? Su Majestad. Ebusud Ben. Siéntate. Imagino que ya estás informado sobre el incidente. Me lo han dicho, Su Majestad. Le rezo a Alá para que salve a nuestra sultana de toda clase de problemas y peligros y para que también la traiga de regreso al palacio y con sus seres queridos. Amén. Shalabi. Antes de partir a la campaña, un hombre se acercó a mí. Me dijo... Debe tener mucho cuidado. Y me advirtió que debía ser cuidadoso. En especial, de aquellos con su misma sangre. Me advirtió que debía ser cuidadoso, incluso con los de mi propia sangre. Luego arrojó su sombrero a mis pies. Que si no tenía cuidado, perdería a mis seres queridos. Hice lo que creía que era apropiado. ¿Qué podía hacer? Fue una señal enviada por Alá. Y tomé todas las precauciones para no correr peligro. Pero no sé cuál es la razón detrás de todo esto. No sé por qué estoy siendo castigado. ¿Qué pecado he cometido? Su Majestad, Alá es quien le dio luz al mundo. Él definitivamente abrió un camino para usted. Pero esos caminos no siempre son los caminos que escogemos seguir. A veces, le muestra el camino que no transitamos. ¿Me dices que no estoy en el camino correcto? Su Majestad, nuestro profeta Mahoma dice que los hijos de Adán tienen rangos frente a Alá. Y en el camino que transitan para llegar a ese rango, Alá a veces les coloca... obstáculos difíciles de superar que a los hijos de Alá no les gustarán. Mustafa no tiene culpa alguna, Mehmet. Le rompiste el corazón sin razón. Sé que nuestro hermano odia a nuestra madre. Lo he visto con mis propios ojos. Y nosotros odiamos a la sultana Maidebran, ¿verdad? Habla por ti misma.
Yo solo tengo odio hacia mis enemigos. Pero tienes razón. Mi hermano no podría haber hecho algo así. Lo dije en un momento de ira. Es que solo sentí mucha impotencia porque yo no estaba aquí. Su Alteza, Sultana. ¿Han descubierto algo, Rustem? Aún no. La búsqueda continúa, Su Alteza. Pronto sabremos algo. Rustem, ¿cómo está mi padre? Nadie me permite ir a verlo ni hablar con él. Quiere estar solo, Sultana. Ya se recuperará de esto. Su Alteza, debe tener más cuidado porque este incidente también se conecta con su nombramiento en Manisa. Y sus enemigos querrán interponerse en su camino, ya que pronto irá a su provincia. No iré a ninguna parte hasta hallar a mi madre. Majestad, ya hemos comenzado con los interrogatorios. Hablaremos con cada persona en el palacio. ¿Han descubierto algo nuevo? Tengo la carta del príncipe Selim que se descubrió que es falsa. La trajo al palacio un guardia llamado Murat. Después que entregó la carta, nadie volvió a verlo, ha desaparecido. Intentamos encontrarlo ahora. Si lo logramos y me permite interrogarlo, entonces sabremos qué es lo que le sucedió a la sultana Hürrem. No importa dónde se encuentre ese hombre despreciable. Tu deber es hallarlo lo antes posible. Majestad, les he encargado esta tarea a hombres de mi confianza. A menos que haya sido asesinado, hallaremos a Murat. Mañana Mustafa y las sultanas vendrán al palacio para su interrogatorio. ¿Usted los acompañará? No, pero no te olvides de lo que te dije. Lo más importante para mí es hallar a Hürrem. Majestad. Malkokoglu. ¿Crees que Hürrem sigue con vida? Su Majestad, ni siquiera quiero pensar otra cosa. Pero nuestra sultana regresó del borde de la muerte tantas veces que puede hacerlo una vez más. Alá mediante. Porque en este momento mi único deseo es ver a Hürrem una vez más. Hürrem es mi corazón, Malkokoglu. Toda mi alma. Si no existe, yo tampoco. ¿Por qué nos convocó Balibei? La investigación ha comenzado. Y ustedes serán interrogados. Nadie irá a ninguna parte. No nos pueden obligar. Las órdenes de Su Majestad son totalmente oficiales, Sultana. Por esa misma razón estamos obligados a ir. ¿De qué lado estás tú, Pasha? Khosrov tiene razón. No podemos objetar las órdenes. Si no van, aceptarán la culpa abiertamente. Ya hemos sido considerados culpables de todos modos. ¿Acaso no viste cómo nos miró Su Majestad? Y también lo hicieron Mehmet y Marian. ¿Qué esperabas, Sultana? La esposa del sultán ha caído en una trampa. Su Majestad buscará culpables. Nos cubre una gran mancha oscura hasta que la verdad sea revelada. Como si hubiésemos tenido felicidad hasta ahora. Es cierto. Hürrem no está. Hay una felicidad mayor que esta. ¿Cómo está Su Majestad Murhan? Solo Alá sabe cómo se encuentra. No lo he visto, Sultana. No salió de sus aposentos en todo el día. Nadie puede huir de la justicia de Su Majestad. Tarde o temprano pagarán por esto a su modo. Sultana, es conveniente que partamos cuanto antes. Mañana será un día difícil. Vete tú, Pasha. Debido al incidente, no pude empacar mis cosas. Las prepararé en un día o quizás dos.
creas que mi pecho se ha vuelto rojo como la sangre. Mi corazón ahora está en llamas. Así se ve para los de afuera. No sería sorpresa que me ahogase en el agua como un nenúfar. Las olas me golpean y mi edad se convirtió en un océano y me ha superado. Mis pestañas formaron una línea y se alejaron flotando como la sangre. Aquellos que han amado ahora le temen a esta guerra de amor. Si fuese a suspirar, me ahogaría en un mar de mis lágrimas. ¿Ves las cosas que sucedieron en este mundo por mi culpa? Este amante ya no llega a las costas de su amada. Los caminos están bloqueados. ¿Su Alteza? ¿Sultana? Su Majestad nos está esperando. No, Sultana. Balibey está en su habitación. Allí es donde tienen que ir. ¿Y dónde está Su Majestad? En el harén, Su Alteza. Su Majestad pasó la noche en los aposentos de la Sultana Hurrem. Imagino que noche triste. Sultana. Si continúas comportándote así, las acusaciones contra nosotros nunca desaparecerán. Además, Su Majestad sufre un gran dolor. Pase lo que pase, nosotros deberíamos estar ayudándolo, madre. No hables como si no supieses lo que hemos vivido. Debajo de este techo hemos atravesado épocas de dolor. Esperaba este momento hace años. Y ahora que Hurrem se fue, no puedo actuar como si estuviese triste. De hecho, de otro modo, sospecharían. Las miradas estarían sobre mí. ¿Vamos? Balibey va a recibirlos de uno por vez, Sultana. ¿Su Alteza? ¡Atención! ¡El príncipe Jehangir! ¿Padre? Jehangir, mi héroe. Tuve un sueño, padre. Vi a mi madre. Estaba debajo de un árbol muy grande. Le pregunté por qué nos había abandonado. Me dijo que nunca me dejaría. Mi madre regresará, padre. ¿Verdad? Lo hará, mi héroe. Ella volverá. Eso es todo lo que sé, Malko Koglu. Ya se lo había explicado a Su Majestad. Su Alteza estuvo aquí durante meses. Seguramente se reunió con la Sultana Hurrem, ¿verdad? Para hablar de temas del harén, sí la vi, claro. Por lo que sé, tuvo un desacuerdo con la Sultana Hurrem y discutieron frente a todos los que estaban allí. Debido a la situación de la guerra, reduje el dinero destinado al harén. Y a la Sultana Hurrem no le gustó la decisión que tomé al respecto. ¿No hubo ninguna otra discusión? No. Dicen que usted culpa a la Sultana Hurrem por su reubicación a Amasia, ¿es cierto? No me importa lo que digan los demás, Malko Koglu. Sabes muy bien que solo Su Majestad puede decidir a qué provincia irán los príncipes. Su madre, la Sultana Maidebran, no dice lo mismo, Su Alteza. Ella dice que la Sultana Hurrem está detrás de esa decisión. Mientras Su Majestad estuvo lejos, ella tuvo varias discusiones con la Sultana Hurrem. Todos saben la relación que tienen ellas dos.
Pero si hubiese sido importante, yo con seguridad me habría enterado. La sultana Mariam cree que nuestras sultanas están detrás del incidente. ¿Cree que es posible? No quiero pensar en esa posibilidad. Yo tampoco. Pero la sultana Atise ya había intentado matar a la sultana Hurren con anterioridad. Sería muy probable. Justo después del incidente, yo interrogué a todos en persona, incluso a mi madre. Si yo tuviese alguna prueba, se las entregaría al sultán directamente. ¿Incluso si fuese su madre? ¿O al ser su hijo, usted intentaría salvarla? Ya es suficiente. Para acusar a una sultana, necesitas algo más que solamente probabilidad, Malko Koglu. Claro, Su Alteza. Es por eso que estoy buscando pruebas. Su Alteza, hasta que este asunto se resuelva, Su Majestad ha ordenado que se mantenga alejado del palacio. Sultana. Bienvenida. No me siento bienvenida, Balibei. Lo que sé ya lo he dicho, entonces ¿cuál es la necesidad de este interrogatorio? No veo el sentido. Solo quiero oír lo que sabe, sultana. Por favor, tome asiento. Murhanag, ¿qué sucede, Aziz? ¿Por qué estás aquí? Rustem Pasha dice que desea verlo. Dile al Pasha que estoy ocupado. Tengo mucho trabajo que hacer. Rustem Pasha lo ordena. ¿Usted opina que Su Alteza Mustafa ha sido exiliado a Amasia, verdad, sultana? No soy la única que lo piensa, Balibei. Cualquiera que estuviese en su sano juicio también lo sabría. ¿O acaso tú piensas otra cosa? Ahora mismo lo único que pienso es que esa decisión la impulsó a obtener venganza. El príncipe Mustafa es el futuro de la gran dinastía del Imperio Otomano. Él es mi única esperanza, la razón de mi existir. Como madre, dime, ¿cómo pondría a mi propio hijo en semejante peligro? En especial cuando Hurrem está bajo su protección. Si usted considera a la sultana Hurrem una barrera para el futuro del príncipe Mustafa, entonces es posible. En ese caso, podría despedirse de su vida ahora mismo. Mi príncipe ha regresado de la muerte dos veces. En su propio palacio. Enviaron a una mujer para envenenarlo. Si la mujer no se hubiese enamorado de él, seguramente lo habría perdido. Luego enviaron espías a Manisa. Aún así, yo nunca intenté vengarme. Lo único que hice fue salvar a mi hijo. Cualquier madre lo habría hecho. No se trata únicamente del príncipe Mustafa. Es personal para usted. Es una cuestión de orgullo. ¿O me equivoco? ¿Qué significa eso? Debido a la sultana Hurrem, usted sufre hace muchos años. Ella llegó y le quitó al sultán de sus manos. Como mujer, la dejaron abandonada. Eso es difícil de soportar. ¡Cállate! ¿Qué es lo que pensaba, sultana? ¿Que estaría nuevamente con su majestad? ¿Es por esto que se deshizo de la sultana Hurrem? ¿Quién eres tú para hablarme de este modo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué le hizo a la sultana? ¿Acaso la mató? ¿O la está torturando en alguna parte? ¡Yo no lo hice! Entonces, ¿quién fue, sultana? Usted sabe lo que le sucedió a la sultana, ¿verdad? No, yo no sé nada de eso. No sé lo que hicieron los demás. Y tampoco me interesa saberlo. ¿Maidebran? Sultana. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo estar bien, sultana? Me han interrogado como si fuese una asesina. Debería darle vergüenza a Balibei. Confié en él durante muchos años. Él solo está haciendo su trabajo.
¿Qué sucedió? ¿Qué le dijiste? ¿Qué podría decirle yo? Estoy cansada de repetir lo mismo una y otra vez. Sultanas, Balibay las espera. Enseguida. Atise, no olvides la promesa que me hiciste. Mantendrás la calma. No utilizarás tu ira para decir palabras sin sentido. Sea cual sea la verdad, la diré. Diré todo lo que sé. Diré todo. Sultana, no estoy dudando de su lealtad hacia el sultán, pero al igual que las otras sultanas, usted tenía una enemistad con la sultana Hürrem. Por lo que recuerdo, incluso usted hizo exiliarla, ¿no? Yo no lo hice. Yo no fui la persona que la mandó a exiliar. La exiliaron por todos los errores que cometió. Sí, solo que usted fue quien la empujó hacia ese error, al igual que la sultana Atise. ¿Atise? La ayudó a esconder el oro de Ibrahim Pasha. Lo ocultó de su majestad. ¿Que la ayudé? Ese día mandé a llamarte para que vinieras a buscar el oro. Es cierto. Pero lo hizo meses después de enterarse, porque tenía miedo de que eso se supiese. Yo solo quería ayudar a Tise. Podría estar haciendo lo mismo en este momento. Podría estar guardando silencio por la sultana Tise. Sultana, no he terminado con el interrogatorio. No te sobrepases. ¿Debo pedirte permiso para irme? Las órdenes de su majestad son absolutas. Debe quedarse aquí, aunque debo obligarla. Es mi responsabilidad. No me hago utilizar esa opción. Sultana, su majestad me ha dicho que tiene un solo deseo. Hallar a la sultana Hürrem sana y salva. Le aseguro que si pudiese ayudarme a acabar con esto, le prometo que nadie sufrirá ningún daño. ¿Crees que sigue con vida? Eso espero. De lo contrario, ambos sabemos que muchas cabezas van a rodar, sultana. Aquí lo importante es la dinastía. Hoy su majestad está triste, pero llegará el día en que se olvide de todo. Porque solo por Hürrem, y además no hay ninguna prueba de eso, él no matará a su hijo. Sería incapaz de hacerlo. Sultana, bienvenida. Malkokoglu Balibay. ¿Por qué me llamaste en último lugar? Porque soy la única a la que realmente debes interrogar. Este incidente no podría ser responsabilidad de otro, ¿no? Sultana, ¿debería aceptar eso como una confesión? Su majestad. ¿Qué sucede? Vi a Hürrem. Estaba aquí, la vi. ¿Está seguro, su majestad? Aquí no hay nadie. Dije que la vi. Entonces la buscaremos, su majestad. Que trabajases tanto. Si yo lo hubiese hecho, habría confesado. Porque desde el día que vi el cuerpo de Ibrahim en mi jardín, eso es lo único que he deseado.
quitarle la vida a Hürrem. Si usted hace tal confesión, sabe muy bien lo que le sucederá, ¿verdad, sultana? No me importa. En otro momento le dije a su majestad que intenté quitarle la vida a Hürrem. Pero no hay ninguna prueba de ello en mi contra, ¿o si la hay? Hay una diferencia, sultana. Aquella vez la sultana Hürrem no murió y no estaba perdida. ¿Dónde está la sultana Hürrem? ¿Qué le hizo? Balibei, no importa lo que diga. La acusación en mi contra no desaparecerá. No tiene sentido seguir hablando. Ya que obtuvo su venganza, confiese y termine con este asunto ya. No hay nada que confesar. ¿Así es como honrará la memoria de Ibrahim Pasha? ¿Negando que usted hizo algo para vengarlo? No, yo no he hecho nada. Es cierto, no ha hecho nada. Mientras Ibrahim no tiene tumba, usted no movió ni un solo dedo. Además, hay personas que incluso dicen que lo traicionó. ¿De qué hablas? Se casó con Khosrow Pasha como si nada hubiese pasado. Dicen que lleva una vida feliz en su nuevo palacio. Yo no lo traicioné. Y nunca lo haré. Ese día su majestad no solo mató a Ibrahim, me mató a mí también. ¿Me oíste? Me quitó la vida. Y usted también quiso quitar una vida, ¿no es cierto? Sí. Quise quitarle una vida a él. No sucedió. No pude. ¿Qué le hizo a la sultana? Usted sabe dónde está. No lo sé. Ve y pregúntale a Maidebran o a Shahrazad. Quizás ellas lo sepan, porque este incidente no tiene nada que ver conmigo. Acaba de decir que quería quitarle la vida. Eso fue hace años, Balibei. Juré que le quitaría la vida antes de que acabasen los 40 días de luto por Ibrahim. Pero no lo hice. Yo fallé. ¿Cómo puede haber desaparecido mi madre, Ilias? Es imposible. No esté triste, Su Alteza. Estoy seguro que hallarán a su madre. A la mediante, Ilias. Nunca imaginé que te interrogarían por este tipo de incidente. Todo está muy tenso, Su Alteza. Rustem sin duda me matará cuando tenga una oportunidad. Eso no será fácil. Teme por su propia vida. Sin la sultana Hürrem, cree que no tendrá poder. Su Alteza, por favor vaya a Amasya lo antes posible, porque aquí no está a salvo. Si no estoy seguro en el palacio de mi padre, Tazlikali, el mundo podría quemarse. Ya nada me importaría. Su Alteza, ¿podríamos hablar un momento? Murjanag, te estábamos esperando. Nos honras con tu presencia. ¿Rustem? Conoces a estos hombres, ¿verdad? Sé que ellos solían trabajar para ti. ¿Cuál fue su delito, Pasha? ¿Por qué están aquí? Tú contestarás esa pregunta, Murjan. Porque ellos me han dado tu nombre.
El día que la sultana Hurren abandonó el palacio, tú no quisiste que ellos la detuviesen. Mi trabajo no es detener a la sultana, Pasha. Además, no tenía idea de que viajaría a Cunha. Su Majestad ha ordenado que cualquiera que haya estado involucrado o que haya sido negligente muera. Soy el guardián de la puerta de Su Majestad, ni directa ni indirectamente. Tuve algo que ver con este incidente que usted menciona. No fui negligente. No me ordenaron detener a la sultana. ¿Oíste eso? ¿Y qué orden recibiste? ¿La de matar a la sultana Hurren? Hermano, quiero pedirte disculpas por hablarte desde la ira y el dolor. No quería entristecerte. ¿Qué fue lo que te llevó a ese estado, Mehmet? ¿Qué te ha hecho para que pienses eso de mí? Durante la guerra hablé con Su Majestad. Quería que me enviase a otra provincia. Porque creo que esto es injusto para contigo, hermano. Y yo se lo comenté. Incluso hablé contigo al respecto. Fui a hablarte, pero ni siquiera me miraste. Como si fuera mi culpa, Mustafa. Te dije que no tenías nada que ver con esto. Lo vi en tus ojos, hermano. Vi el dolor y la ira. Después de eso se esparcieron los rumores. Oí con mis propios oídos lo que decían los soldados. Todos hablaban de ti y decían que la decisión era injusta. Eso no me gustó para nada. Ellos no me quieren. Y eso está claro. Yaya Bey. He oído su nombre. Y es un honor conocer a un poeta como usted. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ilias, de la División 20 de los Genízaros. Su Alteza Mehmet me honró haciéndome acompañarlo en este día. Y después de todo eso, lo que le sucedió a mi madre me ha afectado mucho. No estoy bien. Sufro mucho. Lo veo, hermano. Lo veo. ¿Dónde está Murhan ahora? Juro por Alá que no sé dónde está ese demonio. ¿Acaso habrá salido con Su Majestad? Yo no lo creo. Debe estar con Bali Bey en los interrogatorios. Fakria, no dejes nunca solo a Su Alteza Jihangir. Está preocupado hace días y tengo miedo de que se enferme. Alá no lo permita. ¿Duzgun? ¡Duzgun! Llamen a un médico. ¡Háganlo ahora! Bali Bey, Bali Bey, le traigo noticias. Ha llegado Duzgun Ag. ¿Duzgun Ag? Sí. Encabezaba el grupo responsable por llevar a la sultana Hurrem a Cunha. ¿En serio? ¿Dónde se encuentra? Bey está mal. Su estado no es para nada bueno. Él se encuentra en el hospital. ¿Dónde está la sultana Hurrem? Pasha, le juro que no sé nada de eso. Responde a mi pregunta. No lo sé. Pasha, le juro que yo no sé nada. Responde a mi pregunta. ¿Dónde está la sultana Hurrem? Le juro que no lo sé.
Creo que ha llegado el momento de hablar, Murhanag. Asesinar al guardia de la puerta conlleva un gran castigo, Pasha. La sultana Shahrazada hará que pague por todo esto. Alá mediante. ¿Dónde está la sultana Hürrem? ¿Dónde? No lo sé. Pasha, permiso. ¿Qué sucede? Nos informan que Duzgum ha regresado al palacio. Pasha, ¿qué le sucederá a él? Espero que te sientas bien, Duzgunag. Bey. Duzgun, ¿puedes hablar conmigo? Bueno, entonces... Me dijeron que tú estabas a cargo de llevar a la sultana Hürrem. ¿Eso es cierto? Así es, Bey. Yo estaba con ella. ¿Dónde está la sultana? Finalmente escapamos de los problemas. Aún no, Maidebran. ¿Quién sabe lo que Balibay le dijo a su majestad? Aún no recibimos noticias. ¿Qué tiene para decirle, sultana? Nada. No hay nada. ¿A ti no te lo han preguntado? Balibay no me mandó a llamar. Quizá lo haga más adelante, no lo sé. En el arena hay fuego ardiendo. Ya no hay felicidad para nadie. Adelante. ¿Sultana? ¿Murhan? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Rustem Pasha me estaba interrogando acerca de la sultana Hürrem. Me habría matado. ¿Cómo se atreve a hacerlo? Infórmalo al sultán ahora. Su majestad está sufriendo por su amor. No lograré nada diciéndoselo. De todos modos, estoy bien. ¿Y por qué te dejaron ir? Lo interrumpieron. Le informaron que Duzgum había regresado al palacio. Su majestad. ¿Qué pasa, Rustem? Duzgun ha regresado. Balibey está con él ahora. Me perdí. En el bosque. Estaba herido. Me había desmayado. Cuando abrí los ojos estaba en una casa. Tenía heridas graves y... me llevó tiempo recuperarme. Tan pronto como me sentí mejor... decidí regresar al camino otra vez. ¿Qué le sucedió a la sultana? ¿La has visto morir? Su majestad. Su majestad. ¿Dónde está la sultana? Eso yo no lo sé. ¿Acaso no estaba contigo? Sí, pero nos atacaron. Nos atacaron con espadas. Intenté llevarla al bosque... Pero ellos vinieron por detrás y luego tomaron a la sultana y se la llevaron de mí. ¿Dónde está Hürrem? No sé lo que le sucedió. Estaba malherido. No tuve otra opción. Tuve que huir de ese lugar. ¿Cómo que huiste? ¿Cómo que huiste? Cálmese. ¡Huiste! Su majestad, tranquilo. Su majestad, por favor, deténgase. Dime quién fue. ¿Quién los atacó? No lo vi. Tenían el rostro cubierto. No dijeron nada. Si estás mintiendo, pagarás caro por esto. Tráiganlo. Su majestad. Balibey, ¿qué ha sucedido? Duzgunag ha regresado. Él nos llevará al lugar donde fueron atacados. Quiero ir con ustedes. Su Alteza, no puede venir. Usted tampoco, Su Alteza. ¿Qué le pasó a mi madre? ¿Qué es lo que dijo? Como predijimos, la sultana fue atacada.
pero no sabemos qué le pasó después. Vamos. Ven. ¿Qué podrá decir Dusgunag? Me pregunto cómo regresó después de tanto tiempo. Quizás él estuvo involucrado. No lo sé, no estoy segura. Solo rezo para que este no sea otro juego de Hurrem. No lo creo, Sultana. Ella nunca abandonaría a sus hijos. Jihanger, su majestad ha partido y a la mediante volverá pronto con nuestra madre. Ya se lo dije a nuestro padre. Mi madre está viva y regresará pronto. Lo sé. Jihanger, héroe. Su majestad solamente fue al lugar del ataque. Quizá no pueda hallarla inmediatamente. ¿Dusgun ha dicho algo de mi madre? Mariam, tranquila. Mehmet, debo saber qué le sucedió a nuestra madre. Su majestad partió por la noche. Y de seguro volverá con nuestra madre. Sana y salva a la mediante. A la mediante. ¿Aquí es donde los atacaron? Estaba bastante oscuro. Pero debe haber sido por aquí. ¿Es aquí o no? ¿A dónde vas? Esa roca. La sultana tropezó con esa roca. ¿A dónde fueron después? Ellos fueron por allí, en esa dirección. Sí, su majestad. Aquí es donde vi por última vez a la sultana. Estábamos aquí cuando nos hallaron. Fue aquí donde la abandonaste. Se supone que debías protegerla con tu vida. Lo siento, su majestad, pero yo... Llévenselo. ¡Dispérsense! ¡Revisen la zona! ¡Revisen cada casa y cada granja que vean! ¡Que no se les escape nada! ¡Ya! Su Alteza, ¿Dusgun dijo algo de importancia? No, aún no sabemos nada, Sultana. ¿Por qué está tan preocupada? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de lo que él pueda decir? No pruebes mi paciencia. Estoy aquí para ayudarte. Sí, estoy segura. Ya, Mariam. Disculpe, Su Alteza, pero no tengo fuerza para esto. Mariam, tranquila. A la mediante. Todo regresará a la normalidad.
Mírame, Mariam. Por favor, prométeme que te mantendrás fuerte, sin importar las noticias que recibas. Tranquilízate. No. Tienes una hija, tienes hermanos. Te necesitan más que nunca. Al igual que su majestad, debes ser fuerte. Pase lo que pase. ¿Comprendes lo que digo, Mariam? No. Mi madre aún vive. Mi almizcle, mi perfume, mi ser, Hurrem, mi amor, mi luna brillante, la que es más cercana a mí, la que conoce mis secretos, la que existe junto a mí, mi hermosa sultana, mi vida, mi grano, mi bebida, oh, mi rosa sonriente, mi árbol, la que me cuida. Mi jardín de rosas, mi deseo, mi perla más valiosa, mi mañana, mi conversación, mi tarde, mi planta, mi azúcar, mi tesoro, mi paz interna en este mundo, mi amada, mi Yusuf, mi Estambul, mi Karaman, mi amor, que vale más que toda Anatolia y Roma, mi Badakhshan, mi Kipchak, mi Bagdad, mi Khorasán. Mi amor con hermoso cabello, con cejas de arco, ojos que queman, ojos misteriosos a los que soy adicto. Si muero, tú serás responsable, porque me atormentaste al entrar a mi sangre. Ayúdame, oh, mi amor no musulmán. Sí, por favor. Sí, está delicioso. Es un día hermoso hoy. Qué bonito. Muchas gracias. Señorita Sihan, ¿por qué saliste de tu habitación? Me aburrí de estar sentada allí, señorita Fakria. Quería salir un poco. Pero debes descansar. Quiero ver a Su Alteza, el príncipe Mehmet. Su Alteza Mehmet fue al consejo. Puedes verlo más adelante. Su Alteza, el príncipe Mehmet. En nombre de Alá. Amén. Confiando en el Todopoderoso Alá y con su ayuda, abrimos esta sesión del Consejo. Adelante. Yaya Bey, ¿Su Alteza se encuentra aquí? No. Su Alteza salió por la mañana. Pero, ¿qué sucede? La Sultana Maidebran nos encargó cuidar bien de él y no dejarlo solo en ningún momento. Él quiere estar solo, señorita. No se encuentra bien. No ha dicho una palabra desde que regresamos. No le habla a nadie, ni siquiera a mí. ¿Qué sucederá? No está cuidando de su harén en absoluto. Espero que no suceda nada malo entre las criadas. Como sabe, la sultana Ise y la sultana Rumeisa siempre están peleando. Eres buena en tu trabajo. No permitas eso. ¿Cuándo regresará la sultana Maidebran? No dijo nada. Va a regresar después de visitar a la sultana Beihan. No puedo entender la razón de esa visita. No con su alteza en este estado. Adelante.
Jaya Bey. ¿Qué sucede? Los guardias de Su Alteza ya han regresado, pero él escapó de ellos otra vez. Deberías haber visto su rostro, Ilias, cuando le dije que conquistaríamos el mundo entero y que nos convertiríamos en los gobernadores del planeta. Su rostro empalideció. Su Alteza, sus sueños iluminan el futuro de nuestra nación. Rezo para que algún día se vuelvan realidad. Eso espero, Ilias. Eso espero. Pero mi sueño mayor es llegar a mi madre. O al menos preparar una tumba para ella. Y poder rezar por ella también. Que Alá le otorgue el paraíso si está muerta. Amén. También extraño mucho a mis hermanos. En especial a Jihangir. ¿Leíste la última carta que envió? Sí, la leí. Si le diesen permiso ahora, él podría dirigir el imperio. ¡Adelante! Su Alteza, la señorita Sihan está aquí y desea verlo. Que entre. Su Alteza, ¿necesita algo más? No, puedes retirarte. Su Alteza. Sihan, amor mío, sultana de mi corazón, bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Te encuentras bien? Alabado sea. Estoy bien, saludable. Nuestro hijo también está bien, siempre moviéndose. Es evidente que este niño será un héroe como su padre. Su Alteza. Me preocupé mucho cuando me dijeron que escapó. ¿Se encuentra bien? Su Alteza. Mientras Rustem siga intentando deshacerse de usted, los guardias lo acompañarán todo el tiempo. ¿Hay noticias? El capitán Hisir envió una carta informando que lo visitará. Dile que no debería venir, porque pagará un precio muy alto por su visita. Su Alteza, si continúa actuando así, perderá a todos los que confían en usted, lo respaldan y quieren lo mejor. Después de perder al sultán y a mis hermanos, ya no me queda nada. Su Alteza, no diga eso. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Mientras fuese el gobernador de Manisa, sería el heredero más fuerte al trono de su majestad el sultán Suleimán. Su Alteza. Amasia, no es mi provincia, Tazlikali. Es mi prisión. Por favor, aléjate de esta prisión. Quizá tengas un buen futuro por delante. Su Majestad. Vine a ver a Jihangir y quise visitarlo a usted también. Lamento haberlo molestado. Siéntate.
Quería visitarlo hace tiempo. Pero no me atreví a hacerlo. Sé exactamente lo que está sufriendo. Yo lo viví antes que usted. Sé muy bien lo que significa perder a la persona más valiosa de su vida. Siente un fuego dentro. Y ese fuego crece más y más. Aunque bebiese todos los mares del mundo, eso no extinguiría las llamas. Sentirá que el dolor crecerá. Y cada vez que inhala, las llamas crecerán. Y el fuego será aún más grande. Hasta que lo volverá loco. Ese fuego no dejará nada. Nada bueno dentro suyo. Regresa a tu palacio, Tizen. Hermano. Sé que ya no soy la misma. Y sé que ya nada será igual. Pero ya es suficiente, hermano mío. Perdí a una persona querida. Y usted también. Terminemos con esto. Quiero ser su hermana otra vez. Nada más que eso, Suleiman. Quiero pasar mi vida junto a mi amado hermano. Desde este día estaré a su lado. Y nunca lo dejaré solo. Sultana. Oí que has dejado de buscar a mi madre, ¿eso es cierto? Hemos hecho todo lo posible, Sultana. Si eso fuese cierto, estaría aquí. Desafortunadamente, te has olvidado de ella. Nadie se dio por vencido, Sultana. Debes saber que nuestros espías están en todos lados. Buscan información en donde se ha oído nombrar a la Sultana Hürrem. ¿Cuál es el punto, Rustem? El resultado es el mismo. Aún no la has hallado. Nadie halló al responsable por esto. Quizás no se ha dado cuenta, pero la situación empeora. La condición de su majestad es evidente para todos. Y eso no es bueno. Los asuntos del Estado escapan de sus manos. Khosrow y Suleiman Pasha controlan todo. Gizir también. Intentan mantenerme alejado. Incluso el príncipe Mustafa planea algo ahora. En conclusión, la situación no es buena, Sultana. ¿Qué quieres decir? La desaparición de la Sultana no debería debilitarnos. Su majestad no está bien. Los soldados hablan, esparcen rumores. Se aprovecharán de su debilidad. Si no hacemos algo ahora, destronarán a su majestad y colocarán al príncipe Mustafa en su lugar. Imposible. Creo que Mustafa nunca haría algo así. Créame, los que lo rodean pueden meterle esa idea en la cabeza.
Permanezca con su majestad, Mariam. Permanezca en el palacio. Intente hacerlo salir de esto, o los resultados serán fatídicos. La flota austríaca, la flota alemana, la flota española y la flota italiana navegan hacia Vulpesti. Parece que se preparan. El duque Fernando aún intenta ocupar el trono de Hungría. Así es, Evo Sudefendi. Pero no es aceptable. Debemos detenerlos ahora. Usted tiene mucha razón, Pasha. Esos infieles, cuando comience la guerra, intentarán hallar una salida para huir. Así es, Gran Visir. Debemos informar ahora a su majestad de esta situación. Iré a verlo en persona, con su permiso. No intervenga con asuntos que no le incumben. Está sobrepasándose en presencia del Gran Visir. Cuidado con lo que dice. ¿Quiere que le pida permiso para hablar también? Basta, Pashas. No hay necesidad de hablar así en mi presencia. Le he enviado un informe detallado a su majestad. Estoy esperando su respuesta. Hasta ahora, no ha respondido. ¡Atención! ¡Su majestad el sultán Suleimán el Magnífico! Pashas, ya que el tema a tratar el día de hoy es importante, participaré de la reunión del consejo. ¿Dónde estabas, Atise? Dijiste que vendrías ayer, pero recién llegas ahora. Estaba en el palacio, con el sultán. Hablamos hasta la madrugada. Espero que sea algo bueno. Besé su mano y le dije que deberíamos recomponer nuestra relación. Me he quitado un gran peso de encima. Hace años no me sentía así de bien. ¿Cómo sucedió eso? El sultán, repleto de dolor y pena, está perdido. Se marchita delante de mí. No sabía qué hacer. Ambos hemos sufrido mucho y hemos muerto. Pero ahora debemos renacer. Apagaremos el fuego que llevamos. Somos hermanos. Venimos del mismo vientre. Nos crió el mismo padre. Tú también eres nuestra hermana, Shahrazad. Y Beihan. Y Fátima. Somos una familia. No importa todo lo que ha sucedido. Y esa verdad no cambiará. Finalmente, Atise. Es lo que te digo hace años. Somos familia. Nadie puede meterse entre nosotros. Nadie puede. Pase lo que pase entre hermanos. Aún somos familia. Envíen un mensajero al gobernador de Rumelia. Debe enviar apoyo militar a Vulpeshti. Y otra orden para proteger Budin. Que alisten a sus tropas y estén preparados. Sus órdenes se ejecutarán de inmediato. Hay otro tema, su majestad. Los austríacos han ocupado gran parte de Hungría como Faj. Visegrad, Esztergom, Stolni Belgrado y Petszois y varias ciudades y castillos de Hungría han pedido su ayuda. Debemos aprovechar esta oportunidad, antes de que sea demasiado tarde. Así es. Así, por un lado, protegeremos Budín y las ciudades cercanas. Y por otro, controlaremos el territorio ocupado por nuestros enemigos austríacos sin costo alguno. ¿Qué hay de las fortificaciones austríacas en medio del mar? Su majestad, de acuerdo a las cartas de nuestros espías, en especial de aquellos en Estergonda, es evidente que las tropas italianas y españolas han construido fortificaciones. Pero Balbo, Skoloy, Stoloni y Belgrado no están bien fortificadas. ¿Hay noticias de Sigismundo Zápolya? Los seguidores de Zápolya están esperando su orden, su majestad. No hay ningún problema con Erdel. Ha llegado el momento de enseñarle una lección al duque Fernando. Bien. Estoy de acuerdo, Rustem Pasha. Prepárense para la invasión.
¿Cómo está su majestad? ¿Lo estás cuidando todo el tiempo? Yo hago lo mejor que puedo, mi sultana, pero ya no tengo poder alguno en el harén. La sultana Shahrazad y la sultana Atiz hacen lo que quieren aquí. Yo estaré aquí desde ahora y permaneceré en los aposentos de mi madre. Que Alá la proteja y la fortalezca, sultana. Mientras usted esté aquí, nadie podrá lastimarnos. Muden mis pertenencias. Como desee, sultana. Me encargaré yo mismo. ¿Qué hay de nuestros príncipes? ¿Hay noticias de ellos? Alabado sea Alá. Nuestros príncipes están bien. Rustem Pasha ha tomado todas las precauciones para proteger en especial a su alteza. La seguridad de Mehmet es muy importante. Debemos protegerlo. La señorita Fakria e Ilyas Pasha lo protegen, mi sultana. Siempre están con él y no se apartan de su lado. Bien. Quiero visitar a su majestad. Muda mis pertenencias. Como desees, sultana. Su majestad. Me han dicho que asistió a la reunión del consejo y que tomó la decisión de iniciar una campaña. Así es. Lo que oíste es cierto. Ya no tengo corazón, Bali Bey. Por lo tanto, mis enemigos me temerán más que antes. Su majestad, estoy avergonzado. Pero le juro que hice todo lo que estuvo a mi alcance. Malkokoglu. Ni el sultán del mundo es capaz de cambiar el destino. Viviré lo que estoy destinado a vivir. ¡Adelante! Su majestad, la sultana Mariam quiere verlo. Que entre. Su majestad. Mariam, mi sol. Mi hermosa hija. Con su permiso me retiraré, su majestad. Retírate. Sultana. Su majestad, estoy preocupada por usted. Ahora debes cuidar de tus hijos, Mariam. Yo me las arreglaré solo. No te preocupes por mí. Nunca estaré tranquila mientras usted esté triste. Siempre pienso en usted. Hoy hablé con Rustem. Con su permiso, quiero permanecer un tiempo aquí con usted. Suleimán pierde todo poder frente a dos personas en el mundo. A una ya la perdió. Y la otra está frente a él. Que Alá te proteja por mí. Acércate más para verme y no verme. Ven a oírme y a no oírme. Soy tuyo y tú eres mía. Somos iguales, como el río cuando se mezcla con el mar y muere. Adelante. Su Alteza. ¿Dónde está Tazlekali? Está en sus aposentos. ¿Quiere que lo mande a llamar? No es necesario. ¿Para qué has venido? La sultana Maidebran ha enviado una carta. Dice que regresará en 10 días. Bueno, puedes irte. Su Alteza, ¿puedo enviar una criada para entretenerlo? Te dije que te vayas. Comienza los preparativos. Tú y yo iremos a patrullar después de ver a mi maestro. Quiero ir a la inspección del mercado. Como desee, Su Alteza. Ilyas Pasha. Dime qué pasa.
Sultana. Ilias, ¿tuviste éxito? ¿Alguien vio o sospechó algo? No se preocupe. He logrado ganarme la confianza del príncipe. Muy bien. Escúchame. Vine para verte personalmente. Y darte esta orden. El príncipe Mehmet debe morir pronto. Me alegra que su majestad decidiera ir a la guerra. Finalmente regresó a su vida normal. Sí, tienes razón, Balibei. De este modo, la influencia de Rustem disminuye. Y el final del villano está cerca. Nasu Efendi, por favor, no hablemos de él ahora. Si Alá no lo permita, no vuelvo a ver su rostro. Debe saber y estar seguro de que lo amo muchísimo, Suleimán. Estoy lista para morir por este amor. Sacrificaría mi vida por usted. Una mirada de sus ojos, amor mío, vale la vida y todo lo que contiene para mí. Su fiel criada, Hurrem. Si ya hablaste con su majestad, seguro ya le comunicaste tu pedido. No, porque llegó la sultana Mariam. Tuve que irme. Oh, claro que no hablarás frente a ella. ¿Por qué insistes con esto? Si te vas, Rustem será libre para hacer lo que sea. No estoy feliz aquí, Nasu Efendi. En cada esquina veo personas conspirando contra los demás. Y ya no soporto ver el rostro de ese villano, Rustem. Ojalá pudiese matarlo. Ojalá pudiésemos hacer eso. Alguien tendría que detenerlo. Adelante. Balibei, tengo noticias. ¿Qué es lo que pasó? Atice. Atice, ¿a dónde vas? Respóndeme.
Adelante. Su Majestad, perdón por interrumpirlo, pero es urgente. ¿Qué sucedió? Le hablé del guardia que trajo la carta hace mucho tiempo, Muradag. Él entregó la carta que supuestamente era del príncipe Selim. Continúa. Uno de mis hombres me trajo buenas noticias. Encontraron a Muradag. ¿Estás seguro? ¿Dónde está Murad? Tráiganlo ahora mismo. Lo traeremos, Su Majestad. Mis hombres arrestaron al traidor y lo traerán aquí mañana. Muchas gracias, alabado sea Alá. Mis plegarias fueron oídas. Al fin sabré lo que le pasó a Hürrem. Malkokoglu, puedes pedirme lo que quieras. Su Majestad, nunca sabrá lo feliz que me hace porque logré alegrarlo. Para mí este es el mejor regalo, Su Majestad. Dile a Su Majestad que deseo verlo. Su Majestad no está aquí, Pasha. Fue a los calabozos. Habla. ¿Quién te dio esa carta? ¡Responde! Ha pasado mucho tiempo. No recuerdo nada. ¿No, no? Yo sé cómo hacerte recordar. ¿Para quién trabajas? ¿Ah? Responde. ¿Dónde está la sultana Hürrem? No sé dónde está. ¡Solo máteme, rey! ¡Máteme! No tengo tiempo para esto. Esperé este momento desde hace años. Responde mis preguntas o te arrepentirás, Murad. Responde rápido o haré que te arrepientas y que me ruegues porque me detenga. ¿Tienes idea de quién soy yo? Ahora responde mi pregunta. ¿Dónde está Hürrem? ¿Qué le hiciste? Pase. Sultana. Adelante, Pasha. ¿Qué sucede? Honestamente no tengo toda la información, pero me dijeron que hoy arrestaron a alguien. Alguien involucrado con la desaparición de la sultana Hürrem. Su Majestad, le juro que no sé nada. ¿Dónde está la sultana Hürrem? Juro que no sé dónde está en este momento, pero... Continúa. No tengo nada que ver con esto. Solo seguía órdenes. Ellos solo me ordenaron que entregase la carta. No sabía de qué se trataba. Juro que no lo sabía. ¿Quién te dio esa carta? Aliag. ¿Quién es Aliag? ¿A quién sirve? Ya lo sé, Su Majestad.
Lo interrogué yo mismo. ¿Quién es? Es uno de los guardias de la Sultana Tise. Estoy muy preocupada. ¿Quién es? No lo sé, Sultana. Pronto me enteraré. Adelante. ¿Sultana? Ali. Sultana, ¿qué fue lo que sucedió? Nada importante, Gulfem. Algo sobre el palacio. Iré arriba a descansar. Disculpe, Sultana. Debo ir al palacio para averiguar qué está sucediendo. Su Majestad. ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán el Magnífico! Gulfem, ve a ver a Tise. Estoy muy preocupada por ella. Yo también lo estoy. Su Majestad. ¿Dónde está Tise? ¿Qué sucede, Su Majestad? Me dijeron que estaba aquí. ¿Dónde está? Acaba de irse a sus aposentos. ¿Por qué está tan enfadado? ¡Otise! Me dijeron que secuestraste a Hürrem. Dime si es verdad. Bueno, pero antes hay algo que quiero decirle. Solía amarlo con todo mi corazón. Lo amaba más que a nuestros padres. Créame, le estoy diciendo la verdad. ¿Dónde la tienes? Lo que más amaba era su buena conciencia. Es su buena conciencia lo que no le permitió herir a sus peores enemigos. Amaba su justicia. Y su autoridad. Solía ser como un árbol muy fuerte en una tormenta feroz. Quiero saber qué le hiciste. El amor siempre fue prohibido, usted lo sabe.
Me permitió casarme con Ibrahim, aunque todos estaban en contra de eso. Es por eso que nunca he olvidado el favor que me hizo. Pero cuando llegó Hürrem, todo cambió. Porque ella cambió todo. Incluso a usted. Me quitó a mi hermano. Me quitó a mi hermano de gran corazón. Desde entonces solo le importó Hürrem. No le importó nuestra madre, ni yo, ni Ibrahim, ni siquiera Mustafa. Cuando ella estaba a su lado, no significábamos nada. La madre sultana murió por su culpa. ¿Siquiera pensó en Ibrahim? ¿Pensó en lo que sintió esa noche? Cuando entraron a su habitación y colocaron la cuerda en su cuello para sofocarlo hasta la muerte. ¿Lo conmovió eso? Respóndame, ¿qué sintió? ¿Qué sintió mientras él moría en la habitación contigua? Sentí que mi corazón se detenía. No están aquí. Viniste a verme ayer. Me dijiste que querías compartir mi dolor. Que querías ser mi hermana nuevamente y yo te creí. Y tú eres la que... Tuve que hacerlo, Suleimán. Guardé silencio. No dije nada. Lo hice a propósito. Quería que sintiese el mismo dolor. Que sintiese ese fuego dentro. Siento tu dolor, Atise. Por favor, dime dónde está Hürrem. No se lo diré. Soy la única que sabe dónde está. Es por eso que nunca sabrá dónde está. ¿Qué has hecho? ¡Atise! Yo... Recuerda lo que me dijo. ¿Atise? Me dijo que el dolor pasaría, que olvidaría y me sentiría mejor. El tiempo pasó, hermano, y nada ha cambiado. No pude olvidar. ¿Atise? No mejoré. Usted no mejorará. No hallará Hürrem. Nunca tendrá una tumba para ella. Al igual que Ibrahim. Atise. Atise. ¡Atise! ¡Atise! ¡Atise, háblame! ¡Atise! 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 ¡Atise!